En el marco del Día Internacional de las Lenguas Maternas, ese miércoles 22 de febrero el Congreso local de Oaxaca llevó a cabo una sesión solemne, en donde se reconoció el gran trabajo que se tiene pendiente por hacer en cuanto al apoyo y promoción de nuestras lenguas maternas, coincidiendo algunos legisladores en que se debe fomentar el uso de las mismas para evitar que se pierdan. En dicha sesión se hizo entrega de reconocimientos a quienes han contribuido en la preservación de las lenguas indígenas de nuestro Estado, con su destacada labor en sus comunidades, manteniendo así ese gran legado de nuestros ancestros. Al concluir dicha sesión, se realizó la sesión ordinaria, en donde la diputada Elizabeth Concha Ojeda, en entrevista para MBM Digital, nos compartió que planteará un punto de acuerdo para que se implementen programas y acciones urgentes para el rescate del Ixcateco, la cual es una lengua materna en peligro de extinción. De igual forma, propuso una iniciativa para empatar la ley de salud estatal con la federal, para que se brinde la atención necesaria a niñas y niños que padecen cáncer, para que reciban una atención digna durante su enfermedad. Es una iniciativa en torno a la ley de salud Homologar la, la legislación federal con la estatal en el tema de la prevención y la atención del cáncer infantil. Es una problemática que lacera a la sociedad una problemática que además ha incrementado los números de casos y bueno, que además sabemos que ha faltado el suministro de medicamentos. Entonces, hoy lo que pretendemos es que existan acciones coordinadas en la prevención, porque si se previene, en el 70% de los casos puede ser, eh, pueden salvar una vida de los niños. Y bueno, lo que queremos es homologar también la legislación federal que acaba de ser aprobada en el Congreso de la Unión. Y bueno, el otro es un punto de acuerdo, es un exhorto para que trabajen también las instituciones correspondientes de manera coordinada para eh, tener estrategias urgentes para el rescate y preservación de la lengua iscateco, que es, eh, solamente se habla en Santa María Iscatlán y que hasta el momento solo quedan ocho hablantes. Entonces yo creo que es algo importante, urgente más bien diría yo, en el marco, por supuesto, que el día de ayer fue el Día Internacional de la Lengua Materna. También se acordó tratar de manera urgente el acuerdo para la elección de la terna de los candidatos a ocupar la titularidad de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, órgano de gran importancia en nuestra entidad. Con información de Luis Rojano e imágenes de Osvaldo Borja, MBM Digital.